A las 9 de la mañana del día de ayer abrían las taquillas del Gran Teatro Falla para poner en venta las localidades de la fase clasificatoria del concurso de adultos y de las semifinales de las categorías de infantiles y juveniles. Cientos y cientos de aficionados procedentes de diferentes provincias de Andalucía y Extremadura hacían cola desde la madrugada del pasado domingo. Más de 30 horas para conseguir una entrada para asistir al certamen de coplas de 2012, una cola que daba la vuelta alrededor del Teatro Falla. Esta es sin duda alguna la imagen del día, es la imagen de la semana, es la imagen de la polémica. Muy buenas noches, familia. Aquí estamos de vuelta después de las fiestas navideñas en puertas de un nuevo carnaval. Imágenes que anuncian que cada vez está más cerca el certamen de coplas de 2012. Nosotros vamos a conocer otros titulares que tenemos preparados para el día de hoy. Desde carnaval. Y la actualidad comienza con la venta de entradas, como anunciábamos en portada de este programa, de su edición del 10 de enero de 2012. A la venta las entradas que vuelven a la taquilla, un sistema de entradas que ha sido criticado por los que estaban en la cola, por la poca agilidad a la hora de vender las entradas, por las horas que han tenido que echar en la calle, pero también era una de las medidas que pedían los aficionados que se cambiaran, y así se cambió. Hay opiniones para todos los gustos. Nosotros estuvimos allí a primera hora de la mañana para conocer quién eran las primeras personas que conseguían esta entrada, y después nos encontramos con todo lo que ocurrió a lo largo de la jornada de ayer. Esta es una pequeña crónica de lo que sucedió en los alrededores del Gran Teatro Falla. A las 9 en punto de la mañana de ayer abrían las taquillas del teatro para la venta de entradas de la fase clasificatoria de adultos y las semifinales de las categorías de infantiles y juveniles del COAD de 2012. Más de 1.500 aficionados daban la vuelta completa a la plaza de Fragela, sobre todo en busca de las localidades de la primera fase del concurso de adultos. Cientos de aficionados pasaron la noche de ayer en sillas de playa, abrigados con mantas, edredones y muchas prendas de invierno. Las dos primeras aficionadas en hacer cola esperaron 30 horas para poder conseguir sus localidades. ¿29 horas para cuántas entradas? Para 4. ¿Para qué sesión? Para ver a Juan Fernández, los Majara, a Antonio Martín y Juan Carlos. Un montón de frío, lo que pasa que gracias a Dios hemos encontrado gente buena y hemos hecho un grupito bueno, pero mucho frío, mucho sueño y con ganas de llegar a casa a ducharse y acostarse un ratito. ¿Repetiría para la semana que viene, para las semifinales y los cuartos? Repetiría, no, voy a repetir, seguro. Que las localidades comiencen a venderse los 4 primeros días solo en taquilla ha propiciado que hasta el Teatro Falla se desplazaran aficionados de prácticamente todas las localidades de la provincia gaditana y llegados desde Sevilla, Córdoba, Málaga o Extremadura. De Sevilla capital, para ver a Juan Carlos Aragón. ¿Solo para Juan Carlos? Digo. ¿Y te estás pegando aquí? Estoy esperando desde ayer a la 1 más o menos de la tarde, pasado toda la noche. En vela da igual, pero me lo paso muy bien porque aquí hay gente muy buena. ¿Qué te parece que las entradas se pongan solo a la venta en las taquillas del Gran Teatro Falla? Me parece un mal tema, la verdad, porque comprendo el tema de los gaditanos que queréis todo esto, pero también es una cosa que para la gente de afuera hay que hacer varias facilidades, ¿sabes? Porque es una cosa que tenéis en la provincia muy buena y que debéis dejar a los de afuera que también disfrutemos de ellos. ¿Nombre y apellido? Manuel Aguilar. ¿De dónde viene, Manuel? De Mérida. ¿De Mérida? Un pueblo de la de Mérida. ¿Para ver a quién, Manuel? Para los carapapas.
Para ver a los Carapapas. Venimos de la Peña del Soleta. La Peña del Soleta, de allí, de Extremadura. Exactamente. ¿Solo para ver exclusivamente la comparsa de los hermanos Carapapas? Exactamente, venimos aquí a pasar la noche. ¿Merece la pena? Un poquito. ¿Habéis dejado el trabajo, los estudios? ¿Estamos en paro? No, el trabajo hemos pedido el día, pero estamos ahí. ¿Has pedido incluso un día para estar aquí hoy en la taquilla? El sacrificio para esto. Más de 20 horas aquí en la taquilla y en la cola. ¿Esta noche, desde ayer por la mañana a las 11? Desde ayer por la mañana a las 11 de la mañana, el domingo. ¿Repetirías para la semifinal en los cuartos también? Eso va a ser un poquito más complicadillo, por el tema del trabajo, pero si se pudiese, sí. ¿Con quién vienes? ¿Solo? O... Venimos ahí con unos amigos, con la mujer, y ahí estamos. ¿Cuántos sois de Extremadura? De Extremadura hemos venido cuatro. Cuatro personas, ¿no? Pero después venimos seis. La persona que está como titular y puede sacar la entrada para otra persona, pero el titular tiene que estar aquí. Confusiones con la nueva normativa que rige la expedición de las localidades propició el descontento de algunos de los carnavaleros que hacían cola desde el día de ayer. Las entradas continuarán a la venta solo en taquilla hasta este jueves día 12, de 9 de la mañana a 10 de la noche, y a partir del viernes día 13 se podrán comprar también a través de internet. Por otro lado, desde la pasada semana hasta el próximo miércoles 18 de enero estarán disponibles en las oficinas de la entidad bancaria de Unicaja el boletín para participar en el sorteo de entradas para la gran final del concurso oficial de agrupaciones. Los ganadores de este sorteo tendrán dos entradas por persona y podrán ser de cualquiera de las localidades y zonas que existen en el teatro. Una vez se conozca el listado de ganadores, deberán ser retiradas por los afortunados. En el caso que no fuese así, se renunciaría a ellas y se otorgaría al primero en la lista de espera. Las entradas, al igual que en el resto de las fases del concurso, serán nominativas y será necesario el documento nacional de identidad para poder acceder al Gran Teatro Falla. Después de muchos momentos de tensión de la tarde de ayer volvió la calma, pero muchos aficionados a las 10 de la noche se quedaron a las puertas de la taquilla. Ahora están viendo imágenes del día de hoy. En esas imágenes están viendo cómo ya ha descendido mucho el número de los aficionados. Incluso esta tarde prácticamente había unas 30 o 40 personas solo en taquilla, tardando aproximadamente, según nos cuentan, desde la delegación de fiestas, una hora en sacar las localidades. Una previsión que se ha visto desmesurada, una avalancha de personas que no era esperada, es lo que ha propiciado esos momentos que se vivían en el día de ayer. Es más, para mañana van a poder ustedes conseguir las entradas de todas las sesiones, a excepción del día 1, el día en el que canta la chirigotán del Lobe y la comparsa de Juan Carlos Aragón, que se han agotado en la jornada de hoy. A las 6 de la tarde del día de hoy se han vendido un total de 3.771 localidades. Las funciones del día 24 ya han vendido 650 butacas. El día 25 de enero, 616, es decir, aproximadamente la mitad del aforo. Mañana habrá entradas para estas funciones, al igual que para el resto. Los días que menos se han vendido son el día 21 y 28, con 240 y 235 entradas respectivamente. Ustedes tendrán sus propias conclusiones que debatirán entre amigos. Nosotros nos hemos dedicado a mostrar lo que ustedes querían que hiciéramos en este programa, las imágenes de lo que ocurrió en el día de ayer, los testimonios y también, pues, la opinión de todos los organizadores de esta venta de taquilla, polémica como cada año con el sistema de venta de entradas. Cambiamos ya de argumentos, nos vamos a los actos que se van a llevar a cabo previos al concurso de agrupaciones el próximo fin de semana. Viajamos hasta la capital de España para presentar el Carnaval de 2012. La capitalidad iberoamericana del Carnaval de Cádiz se presentará en la capital de España este sábado, en el tradicional acto promocional de la fiesta grande de la ciudad de Madrid, previo al inicio del concurso de agrupaciones. Se dará a conocer el logotipo y la programación de actividades de esta capitalidad que ostentará Cádiz en 2012-2013. Otra de las novedades de esta presentación del carnaval es el cambio de emplazamiento en busca de un recinto con mayor número de localidades que el Teatro Monumental, espacio que ha acogido las dos últimas ediciones. El auditorio principal del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, con un total de 2.000 localidades, acogerá esta cita a partir de las 9 de la noche.
Además de la promoción del carnaval, esta gala servirá para difundir el bicentenario de la Constitución de 1812, que festejará la ciudad el próximo año, y se llevará a cabo con proyecciones de vídeos preparados para la ocasión. En dicha presentación estarán presentes representantes del Carnaval de Montevideo para recoger el testigo de la capital uruguaya que ostentó la capitalidad iberoamericana del carnaval hace 2 años. El espectáculo contará con las actuaciones de los primeros premios del Carnaval de 2012, las chirigotas Ricas y Maduras, la comparsa Juana la Loca, el coro Alegro Molto Vivace y el cuarteto Los que cogieron al mono a medio y lo quitaron de en medio. Y el sábado, día 14, va a tener lugar la Pestiñada Popular. La Peña de los Dedócratas ya ha dado a conocer el cartel de agrupaciones que van a participar en este acto carnavalesco. La Peña de los Dedócratas será la encargada de abrir con su Pestiñada Popular un intenso fin de semana de actos gastronómicos que tendrá lugar este sábado y el domingo. La 24ª edición de esta fiesta dará comienzo a partir de las 9:30 de la noche en la Plaza de San Francisco y volverá a estar presentada por Salvador Fernández Miró. Abrirán la noche de coplas los coros juveniles, Domingo de Piñata, El Motor de la Música y Los Infantes. Tras estas actuaciones se procederá a la imposición del pin de la peña a las ninfas del Carnaval de 2012. Seguidamente ofrecerán su ensayo general el coro de adultos Teatro Barbariedades y la comparsa de Torremolinos, El Torbellino, cerrando la velada aproximadamente a las 12 de la noche, la batucada que tumba samba. La entidad carnavalesca repartirá unos 12.000 pestiños realizados por la firma Fran José, que serán regados con 100 litros de anís. Y la Peña Lerizo y el barrio de la Viña van a empezar la fiesta bien temprano el próximo domingo. Conocimos todos los detalles de esta tradición en la presentación del cartel que tuvo lugar el pasado domingo. La Peña Lerizo presentó el pasado domingo el cartel de su 32ª edición de la Erizada Popular, que se celebrará este domingo, día 15 de enero. La autora de la obra, María Miraut, y el concejal de fiestas, Vicente Sánchez, se encargaron de descubrir un fotomontaje con claras alusiones al bicentenario de la Constitución de 1812 que anuncia esta fiesta. A este acto, que fue presentado por Javier Taboa, acudieron también el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Antonio Guerrero, y los ediles de Izquierda Unida, Sebastián Terrada y Blanca Marsanz. También estuvieron presentes en esta cita el chirigotero José Luis Ballesteros Castro el Lobe y Joaquín Márquez Rodríguez el Carapapa, quienes recibirán en el transcurso de la erizada la insignia de oro y el garabato de oro de la entidad, respectivamente. En el tablao que se ubicará en la calle de La Palma, actuarán a partir de las 12 del mediodía las chirigotas Producciones Cinemas Los Picueques de Bombay y No se rían de mi cara que otra no hay. De nuevo en el mercado, los Superquita Manchas, los de la APE, Asociación de Picadores Parao de Cataluña, y la chirigota juvenil, los Telecadi. Además de la comparsa de Arcos de la Frontera, Tiempos de Títeres y la antología de Rafael Villa, Viejos Recuerdos. Esta entidad tiene previsto repartir entre los aficionados 1.100 kilos de erizos, 400 litros de cerveza Cruz Campo, 300 litros de manzanilla argüeso y refrescos de la firma Pepsi Cola. Y la fiesta también se celebrará en la Plaza de San Antonio con la Ostionada Popular. La Peña El Molino, organizadora de esta fiesta popular, no se quiere olvidar de uno de los coristas que tanto dio por esta peña y por esta fiesta. Pasada la 1:00 p.m. se presentó este domingo el cartel de la 26ª edición de la Ostionada Popular que organiza cada año la Peña El Molino. La sede de la Asociación Aires de Cádiz acogió por primera vez este acto, ya que esta fiesta estará dedicada este año a Juan Antonio Lamas, fundador de dicho colectivo que perdió la vida en 2011. La obra anunciadora de este evento, que ha sido realizada por el presidente de la entidad organizadora Antonio Pérez, fue descubierta por él mismo junto a Mercedes Lamas, hija del homenaje. La Ostionada de 2012 tendrá lugar este domingo día 15 a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza de San Antonio. Este evento carnavalesco estará presentado por Pepe Montes y contará con la participación de 7 coros, 4 de la categoría de adultos y 3 de juveniles.
El orden de actuación será el siguiente: Listos los de atrás, listos, Este año tiene tela, La nueva Cádiz, Teatro Barbaridades, Un mundo aparte, Domingo de piñata, El motor de la música y Los Infantes. Los socios de esta peña repartirán unos 600 kilos de ostiones, 300 kilos de pimientos asados, 2.500 litros de cerveza Cruzcampo y 1.000 litros de manzanilla Soleá. Y estos buenos amigos que ven aquí en la pantalla se convierten en malos. Es broma, es el jurado del concurso de agrupaciones con el bueno de Paco Moya, que ya trabajan a la hora de preparar cómo van a evaluar a las agrupaciones el próximo concurso. Nosotros estuvimos en la primera de las citas de este jurado para tomar nota, detalles e imágenes de ellos, para que ustedes conozcan al detalle quiénes son los que van a puntuar a las agrupaciones en la categoría de adultos. Paco Moya, presidente del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en la categoría de adultos en 2012, es director de tecnología en Dragados Offshore. El equipo de Moya está compuesto por Alfonso Cortés, vocal de coros y comparsas, suplente de chirigotas, en la actualidad jubilado. Alicia Rodríguez Aragón, vocal de chirigotas y cuartetos, suplente de coros, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. José Sacaluga Acera, vocal de coros y chirigotas, maestro jubilado. Juan Manuel Canseco Dorado, vocal de coros y chirigotas, trabaja en la actualidad en el departamento de personal de una empresa de seguridad. María del Moral Pino, vocal de coros y chirigotas, suplente de comparsas, administrativa. Miguel Rodríguez Sánchez, vocal de comparsas y cuartetos, administrativo. Norberto Iglesias Usero, vocal de comparsas y cuartetos, director comercial. Pedro Gómez Escalante, vocal de comparsas y cuartetos, ingeniero técnico. Rafael Figuier Fernández, vocal de coros y comparsas, suplente de cuartetos, autónomo. Manolo Rojas, secretario del jurado, en la actualidad jubilado. Y Vicente Quiñón, asistente de palco, profesor de economía. Y nos faltaba uno, el buen amigo de Miguel Ángel Brun Álvarez, que es vocal de chirigotas y cuartetos, profesor de ciencia en ESO y bachillerato. Miguel, que es un buen carnavalero, autor de chirigotas tanto de la categoría de juveniles como la suya propia, que sale cada año a la calle. Miguel, que llegó un poco más tarde a la reunión y que no tenemos la instantánea del mismo. Nosotros nos quedamos ahora con otras noticias que han sido y serán actualidad en los próximos días. El pasado martes se celebró en el Instituto de Fomento el sorteo de las ninfas infantiles del Carnaval de 2012. Las elegidas han sido María del Carmen Cortés López, Paula Eloy Díaz, Victoria Rodríguez Redondo, Amanda Galán Moreno, Ainara Clares Jiménez, Alejandra Montero Toro, Andrea González Henry, María de la Salud Rodríguez Piulestán y Luna Jiménez Almerón. La imposición de banda a estas nueve pequeñas junto a la de las ninfas adultas tendrá lugar este viernes a la 1:00 p.m. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz celebró el pasado martes en su sede de la Peña El Quini un acto de reconocimiento a sus majestades los Reyes Magos de Oriente de 2012. A este recibimiento acudió el rey Baltasar José Parrado, quien recibió un obsequio por parte del constructor Agustín Rubiales, rey Melchor en 2011, y la estrella de Oriente Carmen Paul, periodista de Onda Cero Radio, quien recibió otro presente de manos del presidente de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, Francisco Moya. Al finalizar el acto, se sirvió un aperitivo para brindar por el recién estrenado año 2012. Este viernes se celebrará en el Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Palillero la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, en la que se dará a conocer los cuatro carnavaleros que recibirán el máximo galardón de la fiesta grande de la ciudad el próximo carnaval.
Este viernes a las 9:30 se presentará en el Salón de Actos del Colegio La Salle Viña el coro de la Peña La Saliana, Los Señores de la Naturaleza. La Peña La Perla de Cádiz ha programado para esta semana una serie de ensayos generales que darán comienzo a partir de las 9 de la noche. Se iniciarán el jueves con la actuación del coro juvenil Los Infantes y el coro de adultos Teatro Barbaridades. Seguirán el viernes con la chirigota de Puerto Real Los Apoderados Sin Ambiciones y la comparsa de Cádiz Los del Coliseo. Y el sábado actuarán las chirigotas Desahogo en Belén y los mayordomos de la Casa de Alba y las comparsas Los Gaditanos y Los Vientes Locos. El domingo tendrá lugar a partir de la 1:00 p.m. una nueva edición de la Gran Mejillonada Popular con la intervención de diferentes grupos. Y hace prácticamente una hora hemos recibido el acta de la última Asamblea General Extraordinaria de la Peña de la Estrella, en la que se ha acordado conceder a José Mata Morales la insignia y estrella de oro por su trayectoria como compositor de letras y músicas de agrupaciones carnavalescas. Igualmente se han concedido los títulos de socio de honor y estrella de plata a la Asociación de Reyes Magos en reconocimiento a su labor humanitaria y a las actividades solidarias que desarrolla durante todo el año. También a Manuel Paul Cubiella, quien desde su ámbito profesional, representando a la entidad patrocinadora Campo Rico, mantiene su constante colaboración con la Peña de la Estrella. También la estrella de plata para Carlos Jesús Rivero Crujeira, por su continua y desinteresada colaboración con las actividades que organiza esta entidad de la Plaza de Candelaria, muy especialmente con el mantenimiento y actualización de la página web de esta peña carnavalesca. Enhorabuena a todos ellos y a la Peña de la Estrella por seguir manteniendo esta tradición. Y antes de acabar, recibimos una llamada de Paco, el presidente de la Peña de la Perla, una peña que está abierta a la posibilidad de realizar ensayos generales a lo largo de los próximos días. Las agrupaciones que quieran actuar durante estos días en la peña que se encuentra en el Campo del Sur, diríjanse a esta entidad para hablar con los socios de esta entidad. Acabamos aquí la primera parte del programa Martes de Carnaval, como ven, cargado de actualidad. Tomamos aire porque tenemos que hablar en unos minutos con don Antonio Martín García, que visita el plató de este vuestro programa Martes de Carnaval, así como nuestra habitual ronda de visita por los locales de ensayo. Será en unos minutos aquí en Martes de Carnaval. No se me vayan, amigos.